Buenas tardes. En primer lugar, un saludo al señor alcalde y agradecerle su presencia, su asistencia a esta inauguración. Y está con nosotros Mar Beltrán, que es la responsable de patrimonio de la Fundación Bancaja y que ella luego nos dará una visión de la exposición que vamos a poder presenciar. Mis compañeros de la comisión delegada que se encuentran con nosotros y habituales y no habituales nuevas personas que vienen a esta inauguración, bienvenidas a la Casa Garcerán, donde siempre presentamos alguna propuesta cultural, bien en fotografía, bien en pintura, como es el caso de que hoy nos ocupa, con el título de Bodegones Contemporáneos, otra visión del típico o clásico bodegón. Yo quería en primer lugar también agradecer a los que han hecho posible que la exposición esté colgada arriba, pues desde María José, la responsable de la comisión delegada, como desde el resto de los compañeros de la Fundación de Valencia, encabezados en este caso por Mar también, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es importante. Ya lo saben, lo decimos siempre, ¿no? Que la Fundación lo que estamos es pues para ofrecer actividades, en este caso de tipo cultural, como es la pintura, que unidas a la amplia oferta que tiene el Ayuntamiento de Segorbe, pues hacen que Segorbe sea un referente cultural tanto para la comarca como para fuera de la comarca. Por lo tanto, ese es uno de nuestros compromisos y en esa línea seguiremos trabajando. También, pues dentro de las actividades propias que organizamos desde la Comisión Delegada, ya se están convirtiendo en habituales los distintos talleres que hacemos relacionados con la exposición que tenemos. En este caso van a ser el último fin de semana de junio y en julio, tanto para niños como para familias. Queremos que vengan los padres con los niños y podrán, pues bueno, practicar, aprender, adquirir conocimientos sobre una técnica como es la técnica del bodegón. Por lo tanto, todos aquellos interesados, yo les ruego que se pongan en contacto con la comisión delegada, con María José, y ella pues ya les dirá los horarios y las fechas concretas. Ya para finalizar, quiero reiterar el agradecimiento a Mar, que se ha desplazado de Valencia, para que tengamos una visión de primera mano y una explicación de primera mano de ella, que es perfecta conocedora de las obras propias de la Fundación Bancaja, que eso también es un hecho importante. Tenemos que poner en valor y a disposición del público las obras que tiene la propia Fundación, y es lo que estamos haciendo, intercalando unas exposiciones propias con otras de autores individualmente, ¿no? Y invitarles a todos aquellos que nos están escuchando, nos están viendo, a que se acerquen a visitar esta exposición durante este verano, tanto de Segorbe como de la comarca. Por lo tanto, muchas gracias por su asistencia. Buenas tardes. Yo, en primer lugar, gracias por la invitación de la Fundación Bancaja a participar en esta inauguración. Siempre es un placer estar aquí. Y como ha dicho el presidente, como ha dicho don Vicente también, Segorbe es una ciudad que históricamente siempre ha tenido un gran interés y un gran esfuerzo por la cultura y por todo este tipo de expresiones, y esta es una muestra más que hay que agradecer a la Fundación Bancaja, pues todo el interés, toda la iniciativa y todas las actividades que hacen, que se complementan con las que ofrecen en la ciudad y que al final pues tienen una repercusión ya no solo para la localidad sino para toda la comarca. Por tanto, hay que agradecer y reconocer todo ese trabajo que hace la Fundación Bancaja para la cultura, para su difusión y para su popularización, como ha dicho ahora, con los talleres que van dirigidos al resto del público. Para nosotros, yo creo que es un lujo tener aquí gran parte o parte de los fondos de la Fundación Bancaja, que sabemos que son muy ricos. Y bueno, pues ahora toca el bodegón. Pues cuando la inauguremos lo veremos. El bodegón es esa representación de la naturaleza muerta que ha acompañado al ser humano, porque ya los primeros bodegones aparecieron en Egipto, ¿no? La primera representación de eso, de naturaleza muerta, que tuvo su esplendor en los siglos XV, XVI, y que luego, pues bueno, un poco con los surrealistas tuvieron un renacimiento, se revivificaron y ahora volvemos a tener, pues vamos a ver expresiones del bodegón contemporáneo, pues que suponemos que nos sorprenderán a todos. Por mi parte, nada más, agradecer a la Fundación Bancaja, tanto a la delegación de Segorbe como a la propia Fundación, el que siga contando con nosotros, el que siga teniendo en Segorbe esta sede, que al final nos aporta a todos, nos aporta a toda la localidad, a toda la comarca,
a seguir animándolos a que sigan trayendo toda esa riqueza que atesoran, y por parte del Ayuntamiento pues ahí estaremos también para colaborar, para compartir y para al final pues ir ofreciendo la cultura a todo el que quiera acercarse a ella. Muchas gracias. No estaba previsto esto. Bueno, es un placer estar aquí. Y si les parece, pues subimos a la exposición, que es la forma con la que yo me sé explicar mejor con los cuadros y a deleitaros, y espero que os guste. Es una selección muy acertada. Son bodegones contemporáneos, todos de nuestra colección, que es de todos los valencianos, lógicamente, y si os parece, pues subimos y la vemos. Muchísimas gracias. Tiene la misma historia prácticamente que el hombre, igual que pues, el paisaje. El bodegón a principios de la historia del arte se utilizaba en pequeños formatos para cubrir huecos, más como elemento decorativo, siempre ha existido. Y es una temática que al hombre siempre le ha interesado muchísimo. Podríamos decir que simboliza la fugacidad de la vida. Todos estos elementos, y por eso se llaman naturalezas muertas, aunque aparentemente parezcan vivos con todo su esplendor brillante y majestuosos, en realidad pues han perdido su vida, pero siguen manteniendo su belleza. Ese es un poco el misterio del bodegón. Lo que pretenden los artistas es esto: intentar simular una belleza, pero todo es aparente porque en realidad es una vanitas o una naturaleza muerta. Esta colección de aquí, esta obra de aquí, es anónima, es del siglo XVIII, perdón, y en ella vemos todos los elementos de un bodegón clásico de comestibles. La palabra bodegón procede de bodega, y en este caso pues, son algunos de los elementos que se hallaban vulgarmente en las bodegas, y de ahí viene la palabra bodegón. Este de aquí no tiene nada que ver con el resto de la exposición que veremos, donde ya pues vemos una serie de temática distinta. Hay varios tipos de bodegones y en este caso la exposición arranca de una obra, lo que se dice en la crónica, más antigua de lo que es el discurso expositivo de toda la muestra, pero para introducir al espectador perfectamente en lo que es un bodegón. El bodegón como tal, como término o como género pictórico independiente, surge a partir del barroco, y en ella posee, sobre todo con las escuelas holandesas y con los flamencos, con los países de bajos, y luego adquiere muchísimo protagonismo en la España de la Contrarreforma, y sobre todo también para decorar ambientes, para decorar estancias, y ya teniendo en cuenta que la pintura ya adquiere la categoría de bellas artes para considerar posibles los elementos bonitos. Hasta el Renacimiento, el arte se utilizaba sobre todo para decorar los ambientes sacros, teniendo en cuenta todo lo que suponía el arte religioso. A partir del Renacimiento, y más sobre todo barroco, romanticismo, realismo y demás, las artes plásticas ya son consideradas bellas artes. Y en este caso el término bodegón, junto con el paisaje que lo tuvimos en la anterior muestra, se independizan totalmente de las composiciones de carácter religioso o profano que cubrían botecitos y se configuran en verdaderas obras de arte. Pasando ya a lo que es el propiamente dicho, el discurso positivo de toda la selección, vamos a ver bodegones a partir de los años 50-60 de artistas españoles, sobre todo, de la colección Fundación Macaja. Me gustaría reivindicar, y dado que todos somos amantes del arte y la cultura, que si no, no estaríamos aquí, la importancia de la colección Fundación Macaja dentro del ámbito nacional. Recientemente, no sé si lo verían ustedes, pues expusimos una selección en un volumen maravilloso de las obras maestras de la colección Fundación Macaja. Los valencianos nos tenemos que sentir orgullosos de la colección que tenemos, y en este caso toda la muestra son obras de nuestra colección que por donaciones, por adquisiciones, por premios y demás han ido
configurando lo que hoy en día es una de las colecciones pictóricas privadas más importantes de España. Y me atrevería a decir, porque tenemos conocimiento, de Europa. De estos de aquí son unos bodegones de un gran maestro del arte valenciano, como son Genaro La Huerta, y en este caso, ¿cómo puedo decir de la importancia y de la belleza de los bodegones? Aquí, Genaro La Huerta nos presenta un bodegón. Hay muchos tipos de bodegones: bodegones de comestibles, bodegones de flores, bodegones de elementos decadentes, como lo que veíamos aquí, por ejemplo, el Rivera Berenguer, así pues expresionistas, tristes, nos recordará mucho, por ejemplo, ahora lo veremos, a los bodegones de Van Gogh. Y en este caso hemos empezado, todo el discurso expositivo de la muestra es cronológico, con los más antiguos, y Genaro La Huerta será uno de los primeros que romperá con la llamada pintura de la posguerra. Finaliza la guerra civil, España empobrece y se hace un arte pues ciertamente decorativo, muy suntuoso, con muchísima ostentación, donde pues no importan las tendencias de vanguardia que se están produciendo tanto en Europa como en Estados Unidos. A partir de la década de los 50-60 surgen los artistas llamados renovadores, que esta es la sala que veremos perfectamente. Entonces, a partir de los 60 y un grupo muy cohesionado de estudiantes de la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de Valencia se dan cuenta que lo que se estaba pintando en Valencia y en España era ya muy alcanforado, muy caduco, basándose en composiciones de épocas anteriores, en glorias y demás. Entonces, lo que realizan son composiciones son ciertamente modernas, de vanguardia, chupantes, chirriantes, porque esta de aquí, por ejemplo, el fondo rojo, Genaro La Huerta, con toda su intencionalidad, lo hace para establecer que este contraste tan importante de las flores y darle mayor volumetría a lo que es la vasija, junto con las flores. Las flores parece que estén suspendidas, parece que si os acercáis, luego lo veis, parece que tenga incluso atmósfera interior, al igual que este bodegón de playa, que es maravilloso. En La Huerta también lo tuvimos en la selección anterior de paisaje, y es uno de los grandes maestros de la pintura valenciana, y es un lujo pues poderlo tener a nuestro alcance y tener grandes obras de Genaro La Huerta en la colección Fundación Bancaja. Y en segundo, esta selección tiene grandes firmas, entre ellas pues también tenemos aquí a Borras Casanova. Todos estos son amigos, estudiantes de la Escuela de Bellas Artes de San Carlos, que ven que su pintura tiene que cambiar, tiene que modernizarse. Aquí, por ejemplo, pues la modernidad de Borras Casanova y estos tulipanes es que introduce estos elementos como llamado al modo de trampantojo, simula un marco y la corona de laurel y las telas aparecen como si estuvieran fuera de la composición. Esto es importante, esto generalmente los maestros lo suelen hacer para integrar al espectador dentro de la composición, como si nosotros mismos fuera los que estuviéramos poniendo esta corona de laurel junto con el marco. Los tulipanes de Borras Casanova también son importantes, porque aquí sí que se atisba un poquito pues este aire de misterio, este aire de melancolía que tiene la gran mayoría de los bodegones, porque los tulipanes aparecen en este caso así como si ya estuvieran ciertamente marchito. En esta misma línea de melancolía podemos ver estas tres composiciones de aquí, fantásticas, de Vera Benítez, con todos los elementos de la exposición. Los hemos sacado de este bodegón, de esta naturaleza muerta, donde pues vemos el momento en el que se vivía en España en los años 60, porque yo tenía un profesor en la facultad que siempre decía, y es verdad, que los artistas son reflejo de la época en la que viven. Entonces, ¿qué ocurre? Que en estos momentos, en los años 60, pues en España estábamos pues en una dificultad enorme. Y estas tres composiciones retoman a su vez elementos de grandes maestros
anteriores, estos dos de aquí, de Rivera Benítez, son unas interpretaciones muy fieles a los bodegones de Vincent van Gogh. Veremos a lo largo de toda la sala, y de arriba también, vamos a ver referencias importantísimas de artistas valencianos de la historia del arte en bodegones. Y eso es lo importante. No es una copia, una cosa es interpretar grandes composiciones de historia del arte y otra cosa es copiarlas fielmente. En este caso, Rivera Berenguer retoma pues estas cebollas ya marchitas, esta tetera que está pues a punto de ser tirada, porque son elementos muy 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 decadentes, muy muy usados, en algunos casos pues incluso decrépitos. Y ese es un poquito pues lo que él quiere recoger, el momento del bodegón como expresión más de la muerte que de la vida. Sin embargo, pues lo que hemos visto de General La Vuelta sería el contrario. Todos son elementos que simulan ciertos momentos de la vida. Y aquí también tenemos otro tipo de bodegón, donde vemos que utiliza, además de elementos de uso cotidiano, elementos pues tan sumamente lujosos como pueda ser un mantón de Manila o una escultura que simula el clasicismo de los griegos, de la escultura grecolatina. Por lo tanto, bodegones pueden haber de elementos cotidianos, como pueden ser estos de aquí, elementos de lujo, elementos de floreros, elementos de flores, y continuaremos viendo otros tipos de bodegones. Hay otra también, una tipología de bodegón que veremos arriba, que son los estudios de los artistas, que también es muy interesante. En este caso, la verdad es que personalmente considero que esta exposición ha quedado muy bonita en esta sala, muy bonita. Estábamos hablando de los tipos de bodegones que había. Aquí, por ejemplo, tenemos al gran Joaquín Michavila con elementos, por una parte a la derecha, de uso cotidiano, como pueden ser unos naranjas, unos limones, incluso a la derecha podemos ver como una especie de esbozo de pescado. Y por otra parte tenemos otro bodegón, que es el llamado bodegón intelectual, donde los artistas intencionadamente introducen elementos pues, de poesía, lecturas, escrituras, etcétera, etcétera, para pues, evidenciar que son, pues, los bodegones son unos elementos en los cuales pues, aparecen ya en un nivel cultural alto. Ay, pues, también por otra parte estábamos viendo aquí lo que os he comentado de los estudios de los artistas. Esta es muy curiosa. Esta es una artista que hoy en día, si tenéis ganas de buscarlo en internet, os sorprenderá lo indecible, porque es José San León, que es uno de los maestros de la abstracción más pura del arte valenciano de hoy en día. Sin embargo, esta fue una obra que presentó para el antiguo premio de pintura y escultura que hacía la Fundación Van Gogh hace muchísimos años, y aparece bodegón de estudio, otro tipo de bodegón, en donde vemos el estudio de un artista. Aquí tenemos otra vez un elemento cultural, como es una partitura de música, el periódico. Si os fijáis, ahora cuando os acerquéis, veréis que es un collage. Y esto, ¿de dónde lo retoma? Pues, José San León, más ni menos que de las grandes composiciones de los artistas cubistas, Picasso, pero en realidad el genio del cubismo fue Juan Gris, George Braque y Picasso. Y en esta línea, aquí también tenemos otro estudio del artista, pero en él también, donde vemos elementos marchitos, el llamado vanitas o tempus fugit. Otro tipo de bodegón es aquel en el que aparecen los relojes de arena o relojes que se estropean, o donde aparecen velas a punto de finalizarse, y eso simboliza lo que el bodegón quiere expresar: la fugacidad de la vida, la apariencia de que la vida permanece, pero en realidad es muy efímera. Este bodegón es muy importante por esto, porque ya nos introduce
el bosque vivo, pero a su vez la secuencia posterior que se da de la muerte. Muy importante este símbolo, esta simbología. Aquí también tenemos dos José Barrera Zamora, que junto con esta León, pues hace una, igual que estos dos de aquí, una gran interpretación, un gran homenaje a los maestros bodegonistas del cubismo de muchas décadas anteriores. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que en España pues vivíamos un atraso cultural importante debido a que no nos llegaba toda la información en la misma velocidad que estaba pues, en el país de aquellos momentos. Y lo que hacen los maestros de posguerra, esta escuela renovada de arte a partir de los 50, es introducir todo lo que se estaba produciendo en las vanguardias europeas del momento. Y aquí tenemos, se titula El gato, que el gatito está por ahí. Aquí pues el artista juega con nosotros a tener que buscar el gato, y esta composición se titula El trébol, donde vemos, al igual que estos dos estudios, que se realiza pues una oda al llamado cubismo, en donde lo que pretende el cubismo sobre todo es expresar la tridimensionalidad real en una superficie sumamente bidimensional como es un cuadro. Es decir, seguro que todo el mundo hemos hecho los famosos cubos, intentando simular ese volumen que no existe en el papel. Pues eso es la teoría del cubismo. Intentar expresar la tridimensionalidad en superficies planas. Máscaras, volvemos otra vez al estudio del artista, perdonando, me estoy dando la espalda. Entonces, pues en este caso vemos la importancia que tienen los movimientos de vanguardia europeo, afortunadamente y poco a poco, que están entrando ya en el arte valenciano, gracias a actitudes valientes, porque en su momento todas esas obras en España no gustaban. En España gustaban los bodegones que hemos visto al principio, porque la gente no estaba acostumbrada a ver estas cosas tan raras. Sin embargo, poco a poco, y gracias a usted prolongando mucho, lo estoy haciendo muy largo, ¿no? En este caso, gracias a la valentía de los artistas jóvenes que les daba igual vender que no vender, afortunadamente los 50 y los 60, gracias sobre todo a Genaro La Huerta, que ya lo hemos visto, a Joaquín Michavila, a Borràs Casanova, grandes artistas del ámbito valenciano, se atrevieron a romper con las composiciones clásicas. Pues hoy en día se puede hablar de una escuela valenciana de renovación en la posguerra. Arriba ya vamos a ver arte ya de vanguardia, ya de los 70 y 80. En este caso, pues vamos otra vez a ver selecciones, otro tipo de bodegón será bodegones de utensilios de cocina, y aquí tenemos otra vez vuelta a las influencias con grandes artistas de la historia del arte. En este caso se trata de un artista que se llama Giorgio Morandi y Teresa Chaffer, que hoy en día es profesora de la Universidad Politécnica de Valencia de dibujo, pues le rinde homenaje a este artista con sus composiciones, que también son naturalezas inertes. Todas tienen pues, cierto misticismo, junto con este de aquí, que es este Beada, que simula pues una estantería de una cocina antigua, pero introduciendo siempre elementos de vanguardia, como puede ser pues estas flores azules que aparecen entre las dos estanterías. Por otra parte, aquí tenemos otros dos bodegones en donde realiza Josep Blanca Clocha un homenaje a Cézanne, a las frutas del artista Cézanne, y en este caso pues son artistas ya de los años 70-80, actuales, contemporáneos. Como siempre, pues la historia del arte ni crea ni desaparece arte, sino que siempre la historia del arte es cíclica. Son momentos en los cuales pues siempre se cogen ciertas influencias de maestros anteriores. En esa línea, este es maravilloso.
es maravilloso. Manuel Eulio Martínez, y aquí nos vamos a retirar un poquito en la... Es arriesgado, pero es acertado, considero. No sé si ustedes o vosotros os acordáis de un cuadro que pintó Van Gogh que se titula Mi habitación de Arles. Pues este tema es muy parecido al que se utilizará en esos momentos con ese rojo impactante, pero en este caso el artista lo que ha hecho ha sido situar otra vez naturaleza en estado marchito, a punto de, pues podríamos decir, la planta está a punto de fallecer, y aquí vemos el estudio del artista. El estudio del artista con su caballete, sus óleos, y siempre, y aquí ya vemos el nuevo, la nueva forma de pintar a base de grandes brochazos, a base de formas distintas de crear la línea. Línea veremos poca, igual que aquí, porque todo es a base de manchas sueltas de color, y aquí lo que sí que importa es este volumen que tiene la obra. Esto es madera, esto no es lienzo, y aquí vemos cómo existe pues una tridimensionalidad real. El artista lo que ha hecho ha sido el cubo con los pinceles, hacerlos con mayor volumetría. Por otra parte, volvemos a tener ahí otro estudio, donde en este caso es el bodegón intelectual, que se dice, al lado de una mesa camilla, con libros, con prensa y con una taza de café. Ese es otro de los elementos que casi siempre aparecen en el bodegón. El café siempre viene muy unido al ámbito del bodegón por las largas noches, considero una interpretación ciertamente personal, que se pasan los artistas pues realizando sus composiciones desvelados, y el café les ayuda pues ciertamente. Aquí tenemos un artista que bien nos habla. Yo no puedo bañar esto, me he dormido. Pues en este caso hay muchos artistas que son noctámbulos, de hecho. Hay muchos que solo pintan por las noches porque dicen que es cuanto menos contaminación acústica, lumínica y de sonido tienen. Entonces el café, las tazas de café casi siempre aparecerán en los bodegones. Os invito, hoy hemos hecho pues una primera visita, os invito a que vengáis a verla todas las veces que podáis, pero verdaderamente aquí también lo más importante es cómo trabaja, al igual que aquí, las obras, cómo se realiza a base de direccionalidades de los pinceles para crear un ambiente. Aquí tenemos un sillón que son unas líneas, claro, oscuro, para simular el volumen que tiene el asiento. Las ventanas entreabiertas, ¿cómo se hacen? Pues combinando contrastes lumínicos de claro oscuro, y da pues una profundidad, que es lo que pretende el artista, simulando las ventanas entreabiertas. Esto es muy importante. Las obras no solo hay que verlas por su temática, sino también por la técnica, y todos los que hemos presentado verdaderamente pues son importantes. Y por último ya pasamos a la última sala, que son ya los artistas más de vanguardia dentro de este tema. Y ya tenemos pues las últimas décadas del siglo XX. Hemos cerrado esta con Molina Tijeres, que es del 2001. Es lógicamente arte popular, es una reinterpretación de, no sé si ustedes conocerán, seguro que sí, de las composiciones del famosísimo Andy Warhol, pues intentando emular sus colores, sus formas de trabajo y demás. Y en este caso Molina Cigés realiza pues unos colores que son ya plenamente vanguardia total. Esta es la última. Con esta se acaba la selección. No obstante, a partir de este momento, en el 77, ya aparece la llamada abstracción. Aquí vemos unos bodegones en los que ya vemos que el artista ya no quiere ser figurativo, quiere ser abstracto, en torno a lo geométrico y lo abstracto se titula este bodegón. Al igual que aquí, que se llama tapete rojo. Entonces los artistas lo que quieren ya es expresar juegos de luces y sombras, contrastes lumínicos, quieren expresar pues
seguimos intentando emular la volumetría y el efecto de misterio y de halo, un poco de decrepitud que siempre viene asociada a la idea del Codemon, pero ya desde un punto de vista abstracto. La abstracción surge en un momento muy importante en el cual pues, los artistas ven que hay varias líneas de ejecuciones y como ya tenemos a la fotografía, pues para qué se van a perder el tiempo pintando la realidad si ya tenemos pues, las imágenes fotográficas que nos plasman la realidad, que hasta la fecha el pintor no había tenido más remedio que expresar en sus obras como fiel reflejo de la sociedad en la que vivía. La invención de la fotografía, gracias a la fotografía, hoy en día tenemos arte moderno, porque supuso, Picasso decía que la fotografía es el mayor liberador para la historia del arte y del artista, porque le produjo una liberación total de la pesada carga, por ejemplo, del propio Goya en sus desastres de la guerra, o Velázquez en la época de Felipe IV. Con la abstracción nace una vía de expresión tan sumamente personal que los artistas ya no necesitan emular la realidad de una manera figurativa. Aquí tenemos unos bodegones en los que los artistas ya no quieren representar la realidad tal y como la ven, sino tal y como la sienten. Pues en este caso este rojo pues nos denota, junto con toda la gama de cálidos que aparecen en esta obra, pues un momento espiritual difícil para el artista, un momento pues, de convulsión, de mucha no agresividad, pero sí un momento de tensión. Por otra parte, tenemos aquí otros dos bodegones, también sumamente modernos, modernos en cuanto a la técnica y modernos en cuanto a la forma y la configuración de las cestas, dos cestas de Barberá, y en este caso Molinacifes utiliza incluso elementos tan sumamente pues podríamos decir vulgares como es el cemento para crear pues esta textura a su composición muy linda. Y con estos dos últimos ya, Molinacifes, en este caso esto está hecho en el 77 y este es el último que hizo fue en el 2001. Molinacifes es un artista importantísimo en lo que es el arte valenciano de las últimas décadas del siglo XX y en este caso de aquí utiliza elementos como el corcho, como las varillas estas varillitas de aquí, que son varillas de madera recubiertas de hilo de pescado para simular pues, esta volumetría de la jarra, y son composiciones vanguardistas que expresan pues ya lo que es el arte valenciano de las últimas décadas del siglo XX, que tiene una generación de artistas, incluso hoy en día sigue muy fuerte. De hecho, pues en la Fundación Macaja de Valencia ahora mismo, que posiblemente vendrá una selección o portada cerveza, en el próximo curso vendrán una serie de artistas valencianos muy comprometidos con la vanguardia y que es una base también, una exposición fantástica en la que veremos alguna de la obra también de José María Molina. Por último, pues volvemos otra vez a lo mismo, el bodegón como elemento y un género que a lo largo de toda la historia del arte siempre se ha reflejado de una forma o de otra, pero que incluso hoy en día, que ya estamos en la segunda década del siglo XX, del siglo XXI, perdón, sigue existiendo, permanece, y yo considero que permanecerá siempre pues a lo largo de toda la historia del arte. Mientras haya hombre, habrá el misterio de las naturalezas muertas, de los elementos de uso cotidiano y pues existirán los bodegones de una manera figurativa o bien de una manera abstracta. Muchísimas gracias.
favorecen este tipo de obras, porque estas obras hay que verlas en unos techos pequeñitos, porque así contemplas con mayor lujo de detalle todas estas composiciones. Pues hasta julio, ¿no, María José? 9 de julio. O sea, y hay que venir 20, 30, 40, 50 veces. Sí. Muchas gracias. Gracias a ti.